le dieron. Quito, ciudad segura para mujeres y niñas. La Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito. Alison Vázquez y adiós todos al lanzamiento de la plataforma Bájale al Acoso. Es de violencia basada en el género. Bájale al Acoso. Otro día más en el transporte público. Quisiera bajarte de aquí para que no me mires así nunca más. ¿Cómo quisiera bajarte de aquí para que no me digas las cosas que me dices? ¿Cómo quisiera bajarte de aquí para que no me vuelvas a tocar nunca más? El 91% de las mujeres hemos experimentado algún tipo de acoso sin poder hacer nada. Mensajea al 6367 con la palabra acoso y el número de la unidad para bajarle al acoso sexual del transporte público. ¿Y tú? ¿Cómo quisiera que compartas este video? Para más información, ingresa a www.bajalealacoso.com. Alcaldía de Quito. Delinear este proyecto significó para nosotros algo más que una responsabilidad como gobierno local, de seguir levantando los cimientos para una ciudad libre de violencia de género. Como mujer y como la mayoría de las mujeres que conforman nuestro equipo en el Patronato San José, sentíamos la necesidad urgente de generar una herramienta para visibilizar y dar nombre a lo que nos incomoda cuando utilizamos el transporte público. Una mirada morbosa o denigrante, un manoseo, actos que son violencias y que muy pocas mujeres lamentablemente se animaron a reportarlo durante los últimos años. Bájale al Acoso es una estrategia que nace de escuchar las necesidades de los quiteños. Tanto mujeres como hombres podemos vernos en una situación de acoso sexual en el transporte público y con el lanzamiento de esta plataforma móvil, desde hoy contamos con una herramienta fácil de usar y que sobre todo acerca la tecnología al servicio de los ciudadanos. Por permitirnos comunicarles esta buena noticia de la administración. Estamos poniendo en operación el nuevo sistema de denuncia a través de una plataforma de mensajes de texto en el transporte público, un sistema de denuncia de casos de acoso sexual. Es importante que todos entendamos qué representa el acoso. No solamente puede ser una mirada, una palabra, sino también evidentemente acciones físicas que queremos eliminar del comportamiento de los quiteños. Por eso, bajo la claridad de que este es un problema tremendamente grave, que ha afectado a más del 90% de mujeres usuarias en el transporte público que dice haberse sentido vulnerada en alguna ocasión por esta razón, es que estamos poniendo en funcionamiento la plataforma Bájale al Acoso, que es de uso muy sencillo. Únicamente lo que se tiene que hacer en caso de acoso es enviar un mensaje de texto al 6367 con la palabra acoso y el número de la unidad de transporte en el que se encuentre la persona. La unidad de transporte tendrá señalizado apropiadamente su número de tal manera que sea sencillo identificarlo. Quito es una de las tres primeras ciudades en el mundo que está aplicando este sistema, que lo ha desarrollado la unidad Patronato Municipal San José durante mucho tiempo. Ha desarrollado también protocolos de respuesta, tanto en el transporte público como en el espacio público, para los casos de acoso y violencia de género, y ha venido trabajando en conjunto con ONU Mujeres como parte del programa Quito, Ciudad Segura para Mujeres y Niñas, que nuestra administración nombró como proyecto emblemático, porque tenemos la determinación de hacer la guerra a la violencia de género y al acoso sexual en nuestra ciudad. Queremos hacer de Quito una ciudad con verdadera igualdad de derechos y de convivencia armónica entre hombres y mujeres. Es algo interesante, novedoso y además que seguro para nosotros y para todos los ciudadanos de Quito.
Les falta un poquito de cultura y educación y me parece muy bien esa campaña y lo felicito a las personas que tuvieron esta iniciativa.